Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Conan Exiles para continuar donde lo dejamos el último día después de haber pillado los esclavitos. Están ahí haciéndose un poquito, he dejado esto abierto para que vaya avanzando, pero bueno, aún le queda un montón. Así que tenemos algo que hacer, hoy tenemos un montón de cosas si acaso y deberíamos empezar. Me gustaría ir, si acaso, hemos dejado toda esta zona del desierto sin explorar todavía y tenemos muchas cosas por aquí. Tenemos aquí un par de recetillas importantes que coger, una por aquí también, un par de ellas por aquí. Entonces deberíamos ir hasta aquí a explorar esta zona. Yo creo que va a ser lo mejor. Mientras esperamos por los esclavos, ¿qué problema habrá, verdad? Pues nada, vamos con todo cargado. Si acaso repararé las armas antes de irme, porque nos va a hacer falta que estén full, full vida. Ya sabéis, por esto de los enemigos y todo ese rollo. Entonces, antes de lamentar después problemas, vamos a reparar. Necesita más barra de acero. Ay, es que no tengo casi nada, tíos. Estamos haciendo más, pero de momento está bastante pelado el asunto. A ver. ¡Pup! Ahí está. ¿Qué nivel somos ya? 45, vale. Pues vamos bien. No, no, las flechas no, hombre. 45, vale. Pues de momento creo que no nos podemos quejar. Nos queda todavía. Tío, ¿por qué no reparas? Barras de acero. Ah, y la barra de acero, es verdad. Nada, pues como no hay barra de acero, que se vayan haciendo. Creo que se harán algunas, supongo, si acaso cuando esté listo. Tenemos el fuego férreo, así que debería hacerse más barritas, supongo. Bueno, claro, es porque no hay ninguna aquí, ¿verdad? A ver, si cojo estas de aquí. Es que me va a hacer falta mucho acero, si acaso. 6 barras nada más. Bueno, podemos irnos a esta zona de aquí arriba, que se coge muy fácil el acero. Así que no había problema. Con esto reparado, creo que ya vamos tirando. Vamos a ir hacia el sur, que para estos vamos a ir sobrados. De paso, cogeremos el monolito, que no lo tenemos aquí. Y deberíamos pillarlo. Y exploraremos esta zona, a ver qué podemos encontrar. Vale, estamos relativamente cerca. Si no me equivoco, ahí delante debería haber algo. Tío, ¿qué es? Uf, pensé que eran esqueletos. Aunque hay un campamento por aquí. Hola. ¿Un campamento? Ah, está ahí arriba, vale. Creo que no lo tenemos descubierto, de hecho. No. Pues mira, ya que estamos aquí, ya lo vamos a ver. Que son puntos de interés interesantes. A ver. Señora. Sí, voy. Deberían ser bastante flojitos, pero ya sabéis qué pasa con los de los escudos. Ven, ven, ven aquí. Me cago en. A ver, si total te vas a morir por el sangrado, mira. Sangrado ya. Y el otro también. Ha muerto solo, que conste. Bueno, pues ahora vas tú. ¿No? Ah, se me ha roto el casco, tú. Vaya hombre. Tengo que repararlo, a ver si cojo hierro de alguno de estos. ¿Ves? Es algo que nunca me acuerdo de hacer, tío. Mirar la armadura. Venga, fuera. Y ahora tú. No, 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 ven, ven. Fuera. Listo. Muertos. A ver, ¿qué me ofrecéis? Vamos a pillarle cosas porque. Eso, las botas. Madre mía, tengo todo roto. Por la paliza que me dio el. Los enemigos ahí arriba, tío, en el norte. Me dejaron hecho mierda. Pues como no coja hierro por aquí, voy jodido, ¿eh? Voy jodido, porque además la pechera y esto no es que le quede mucho tampoco. A ver, dime qué tienes acero por aquí. Buah, qué va. Mira un estandarte. Estandarte. Nada, estoy pobre, tío. Jodidamente pobre. ¿Puedo echarme aquí? ¡Oh, no! ¡Me quemo! No, es mentira. No me quemo. Nada, pues vamos descalzo, sin guantes y sin casco. No pasa nada. Alguno de estos valientes me tirará lo que necesitamos y fuera. Un par de lingotes y arreando ya. De hecho, no tengo ninguno, ¿no? No. Pude haber revisado la armadura antes de salir. Me cachis en la mar. Bueno, son cosas que pasan. No importa. La cuestión es que estamos aquí ya. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí hay mucho arquero. Se nos juntan los pulls. Y se nos puede liar parda. A ver, primero podemos matar a uno, si acaso atraerlo. En cuanto se pare. Cuidado con los pollos y cuidado con ese. ¿Qué ha sido eso? Venga ya, tío. O sea, viene el pollo. Y tú también. Venga, fuera. Ven, ven aquí. No, me cago en la gallinacea esta. Fuera, hombre. Y no me dan nada, tío. Es que son bastante pobres estos tipos.
A ver, vamos a pillarle, si acaso, plumas. Tan piel. ¿Por qué da piel, tío? ¿Por qué dan piel? Yo necesitaba las plumillas. ¿Cómo se sacan las plumillas de estos bichos? Como nunca lo hago. A ver, ven. Demasiado alto. Demasiado alto. Demasiado alto. Madre mía, con las flechas, tú. Pero vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Te voy a matar! Ya está. Un par de golpes, parece que no viene. Uno menos. Cuidado. Y me das, tío. ¿Cómo tienen tanta puntería de estos desgraciados? Son de papel, así que pff, la armadura aquí, pues mira, nos viene bien, pero tampoco es algo que nos va a volver locos. Vale, fibras, no. Aquí vamos a ver, tengo algo interesante. Lugar de invocación. Aquí debería haber dos recetas. ¿Dónde? Pues no lo sé, ya las buscaremos. Vamos a ver, primero tú. Que tú eres arquero, ¿verdad? Me cago en... Vale, muerto. Algo interesante que te pueda coger. Venga, muérete, pesado. Ahí. No tienen nada de estos. Pues venga, para adentro. Lo bueno venir aquí a este nivel es que son bastante flojos. ¿Puedes? Gracias. A ver, ¿a quién vas a invocar? A nadie. Oh, tío, qué oscuro está de repente esto. Vale, aquí tenemos algo. ¿Se supone que es un baile esto o qué leches es? Es como una burla. Y ahora la ramera, has aprendido. 8. Tengo que andar con cautela con esta gente. No estoy familiarizada con sus costumbres. Y este lugar no me da seguridad, a pesar de su cálida bienvenida. Mis viajes me han enseñado la importancia de ser precavida. Anoche tuve un sueño, después de hacer con el sumo sacerdote, un sueño con sangre y agua. Una mano tendida que me llevaba por los aires hasta depositarme en un río. Los ojos de estos hombres me desnudan hambrientos. Y eso es algo raro, pues sus mujeres de piel morena van completamente desnudas a todos lados. Tal vez mi primera madame tuviera razón cuando me enseñó que no es lo que ven, sino lo que imaginan, lo que alimenta su deseo. Ojos lascivos. Vale, hemos aprendido algo aquí. ¿El qué? No tengo ni idea. Un gesto. Supongo que será ese de burlarse. La que pesados con las mazas, tío. Venga, hombre. Si total vais a morir igual, no le deis más vueltas. No prolonguéis vuestro sufrimiento. Necesitamos buscar las recetillas. Aquí hay que explorar todo, ¿eh? Vale. Muévete. Hay que tener cuidado con la estamina. El resto me da igual. La vida. Mira, incluso sin armadura estamos todos fuertes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Estamos locos. Vale, tú tienes algo. Tú tienes algo. Piedras. Ahí hay más arqueros, tío. A ver, pesaos, por favor. Todos arqueros, tío. Por eso digo yo que si venís aquí sin... sin nivel y sin armadura, os pueden reventar, ¿eh? ¡Me cago en...! No hay manera de parar esa mierda. Al final me va a tirar, ¿eh? Venga, hombre, toma por saco ya, pesa. Bueno, se morirá ahora. ¡Oh! Se spamean en mi cara. Son cocineros. Lo siento. Igual no tenéis nada que ver con estos individuos. Pero tenéis que morir. Ya está, me dejáis en paz un rato. Gracias. Por favor. Vamos a pillarle esto y las flechas. Y... una moneda. No. La madera, no. Alguno más hay por ahí, ¿eh? Sopa. Sopa de bicho. Y plumas, gracias. A ver. Hay que buscar bien, ¿eh? Tío, está muy oscura esta mierda aquí, ¿eh? No me gusta un pelo. Vale, tenemos un porteador. Pero primero vamos a comer un cangrejito, ¿no? Y echar un traguillo de agua. Vale, porteador. A esto sí que hay que pillar alguno. Porque nos va a venir bien para las mochilas y tal. Podríamos... cogerlo y quitársela. ¡Ay, no! Vaya. Espérate, es que subo. Espera, no bajes. Hay un cadáver ahí abajo. No me tires, Voy a matar a puños. No. Pegamos bien a puños, ¿sabes? Pero somos muy lentos.
Comparado con esta mierda de la maza, va a ser que no. Así mucho mejor, hombre. ¿Dónde va a parar? Vale, piedras. Mira, tienes unos frasquillos de agua. Esencia brillante. Creo que maté otro por aquí, ¿no? Igual más atrás, no pasa nada. Seguimos buscando, vale. Hay más por aquí, un cofre, chachi. Una espada Darfari, que no la quiero. Flechas de hueso, podría llevármela si acaso. Pasa que este loot ahora es bastante mierda para mi nivel, pero bueno. Yo vine aquí por las recetas y es lo que voy a pillar. ¿Dónde pueden estar? Pues alguna de ellas tiene que estar subida aquí arriba. Por ejemplo, ahí donde está esa loca. A ver. Vamos a subir aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hago daño? No me jodas que estas paredes hacen daño, tú. Pues nada, subo por aquí, no pasa nada. A ver si está aquí. Porque es cuanto menos sospechoso que haya una tipa aquí arriba. No, hombre. Vale. Tú, ¿qué haces aquí arriba? Eres alquimista. Hombre, te llevaría para casa si no fuera que estamos todo lejos. Pero mira, aquí hay un alquimista para el caldero. Vale, ¿y alguna cosa por aquí? ¿Dónde estará esta mierda, tío? Yo sé que está... Una de ellas está en una piedra. ¿Pero dónde? Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Será alguna de estas? Voy a echar un vistazo, a ver. En teoría... Tiene que estar aquí... Sí, aquí y aquí. Tienen que estar juntas, así que probablemente en esa... En esa historia que está ahí, a ver. Cuidado al bajar. Bueno, al final no tengo ni cuidado ni nada. Tú, bailarín. Lo siento. Vale, aquí está, mira. ¡Pup! Aquí tenemos libro. Tengo por mi vida a estos caníbales de Darfari. Son brutos, descerebrados, carentes de disciplina. Y no sé si podré seguir convenciéndolos de que me dejen con vida. Las ollas apestan a carne humana. Y mi fiel libro de recetas no me sirve de nada en estos salvajes. Chachi. Pues ya tenemos más recetas puestas. Aquí que tenemos otro estandarte. Claro que sí, las espadas y una vela blanca. Vale, creo que de aquí recetas ya tenemos las que hacían falta. Bueno, las que faltaban por pillar. Amigo, ¿dónde vas? Yo no sé, a estos les dan a veces unas movidas más raras que yo que sé. Y estamos a punto de subir otro nivel, De matar, claro. Vale, esos todos muertos. Oh, mira, otro cofre. Pasa que voy a pasar de pillarlos porque total son bastante mierda. Otro estandarte, gracias. 41 plumas. Eso sí que me cundió, ¿ves? Eso sí que ha sido interesante. ¿Y habrá algo aquí? Altares de Yogg, historias, pero no veo más por aquí. Uy, otro cofre de los buenos, vale. Igual tenemos suerte. A ver. Picos y caldo. Pues nada. Nada que merezca la pena. ¿Y tú? Tampoco. Amigos, os voy a matar por el nivel. Vale, pero nada más. Este es un curtidor. Me cago en... A ver, curtidor. ¿Tú qué eres? Bueno, ¿qué eras más bien? Era un guerrero. Vale, estos todos muertos. Tío, menuda escabechina de pueblo, Y adiós. Otro fuera. Otro furísima. Nos queda uno por matar, creo. Ya estarían todos. Vale, esto. A punto del 46. Por aquí no hay nadie. Ah, no, pues mira. Todos muertos. Todo el poblado muerto. Vale, pues las campanitas que aprendemos aquí deberían estar tal que por aquí. Estas, ¿verdad? Sí, estas. ¡Pum! Has aprendido nuevas fórmulas. Ya aprendimos el estandarte este, que lo tenéis aquí. Uno aquí y otro aquí arriba. ¡Listo! Ya podríamos decir que esta zona está acabada. Vale, pues ahora deberíamos ir aquí, que está el monolito. Pillamos el monolito de ahí. Pringaos. Pillamos el monolito. Así ya tendremos un par de ellos. Y podemos continuar hacia la zona de... De los piratas aquellos, que tienen ese... Entre comillas, barco de piedra. Ahora lo veremos. Vamos a ver si puedo bajar sin... Sí, podemos bajar bien. A ver si puedo encontrar algo de hierro, Porque esto de ir así... no me gusta un pelo. Que estos son fáciles, ¿sabes? Pero si encuentro algo peligroso ahí, no sé yo.
Y dentro de este pozo hay un montón de cofres interesantes. Pero que no vamos a poder pillar, me parece. ¿Really? Tengo hasta las dagas hechas mierda. A ver, nada. Igual por el tema de dagas sí que nos vamos a tener que volver, ¿eh? Porque así desde luego no puedo matarlos. Vale. Y aquí tenemos sumidero. Vale, pulsa E para interactuar con el libro. El campamento ha sido invadido. Ramera 7, por una banda de saqueadores y malhechores. Otra vez no veo obligado a huir de mi hogar. He conseguido llegar hasta aquí, donde sé que no me seguirán. Y ahora no me sigo la corrupción, no. ¿Qué estaba leyendo? Y ahora entiendo por qué. Puedo oír la respiración de la bestia, incluso por encima del atronador sonido de los latidos de mi corazón. No me quedaré aquí más tiempo del que necesito para estar segura de que no me siguen. Por fortuna pude robar bastante pan y agua, con los que podré subir durante unos pocos días. Ayer por la noche vi luces al sur. Viajaré allí, tal vez la luz de los fuegos mantenga a las hienas a raya. Vale, en teoría habla del templo donde estábamos ahora, porque era el diario número 8. Así que no iremos por allí. Pero aquí, como veis, hay cofres. Yo imagino que hay que entrar por ahí abajo, porque se entra por aquí, por el sumidero. Podemos ir a echar un vistazo igualmente, a ver qué encontramos ahí abajo. ¡Hiena! ¡Hiena zombie! Vale, y estos en teoría si los pelo, ¿no? O si los pelo o si los machaco con esto. Carne, vale, sangre de demonio. Mira, tenemos sangre de demonio aquí. Y bastante, además. Pues se ha dicho cazar. A cazar se ha dicho. Uy, un nivel, gracias. Y azufre, vale. Algo interesante por aquí. La carne no la quiero, ¿Veis? Ya estamos con los ruidos raros. Ay, Dios mío. Nivel 46, vamos bien, creo. Vale, resistencia natural al daño. Eso me gusta para un buen stat. Y vamos a matar a este. Estoy casi sin dagas ya, tíos. Y aquí igual hay bichos peligrosos. Sí, veo un montón de esqueletos. Uy, un esqueleto todo fuerte. ¿Algún cofre interesante? ¿Algo que ver por aquí? No, parece un campamento de no muertos, nada más. Y alguno se llama élite, espérate. No, no es que bajen mucha vida. A ver. No. ¿Pasan de todo? No tienen nombre, son sin nombre. Vale. Roto. Podría matarlos a pico, si acaso. Uf, voy a tardar la vida. ¿Y con esto? Ajá, es que tardo la vida y media, igual, Son blandurrios estos, pero no podemos matar así, tío. Tenemos que volver a casa y reparar esta mierda. Tenemos que volver y reparar esta mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un coñazo, pero es lo que hay. ¿Y tienes algo interesante tú? Por lo menos el jefe, tampoco, ¿no? Bastante mierda. ¿Y si los pico con esto, qué? Ni sangre de demonio, ni historias. Nada, carne putrefacta. Solo las hienas me han dado algo de eso. Y no os creáis que mucho material tampoco, Cuatro mierdas, mal sueltas. Pues nada, vaciamos esto. Nos volvemos a reparar. Bueno, esto los huesos me los llevo. Sí, vamos a llevarnos esto. Darfari, estos son diferentes, mira tú qué cosas. Pues nada, a volver. Hemos pillado el obelisco, así que no estamos tan mal. Las dos recetas, volvemos un segundo y me vengo hasta aquí otra vez. Vale, me he desviado un poquillo, porque por aquí estoy mirando el mapa. Deberíamos encontrar un par de cosillas. Aquí un boss, que le echaremos un vistazo antes de bajar aquí. Pero bueno, iremos por aquí, todo de frente, hacia aquí y hacia abajo. Y luego ya entramos en la cueva, si acaso. A ver qué tal. Tengo todo reparado a full. Así que espero no tener que volver a casa, porque es un coñazo caminar hasta allá, tío. O sea, la pateada es intensa. Y tú que fuimos por la noche, así que ya nos libramos de tragarnos la noche por ahí. Pero sigue siendo un coñazo. ¡Ey! ¡Cago en! ¡Muere! Adiós, cadáver. Bueno, voy a empezar a lootearlo loco, Vamos a ir cogiendo lo justo. Porque si acaso un par de chorradillas, pero tampoco volverse loco. Uy, mira, otra cosa descubierta.
Aquí nada. Hay muchos. Son nivel 2 ya estos, ¿eh? Ya no es lo del principio del desierto. Y podemos pillar, mira, hierro, por si me hace falta. ¿Y tú qué tienes? Wow, más hierro. Gracias. Para cervezas, unas vallas y un huevillo. Casi vamos a coger más comida que otra cosa, creo, ¿eh? Vale, por aquí. Hacia arriba. Deberíamos tener las ruinas. Perfecto, sí, ahí están. Ya las vamos a visitar. Todo esto que desbloqueemos ahora mejor. Y estamos en la sabana. Es un buen sitio para estar. Sin duda. Bastante plano. Hay que tener cuidado con los animales salvajes. Porque son muy peligrosos. Pero bueno, por el resto. Podéis estar tranquilos. Vale. Ruinas del llanto. Uy, pensé que no entraba por la puerta. ¿Algo que ver por aquí? ¿Algo de interés? No. Son solo ruinas. ¿Veis? Hay una planicie bastante intensa aquí. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? De frente. Hay que irse... No, por ahí no. Hay que irse hacia aquí. Sí, pues vamos todo para allá. Pasaremos por las ruinas. Sí, vamos a pasar por las ruinas. Lo mismo, no creo que haya nada. Ah, mira, ya está. Descubierto, ruinas. Perfecto. No voy a combatir ahora con ellos porque no es necesario. Pero sí que es necesario pasar por aquí. A ver, hacia abajo... Debería verlo desde aquí ya, supongo. Vale, tenemos el vigilante ahí. Sí, tiene que estar aquí. Tiene que ser una cueva o algún boss. Pasa que los bosses hasta nivel 60 no se pueden abrir los cofres, así que hasta nivel 60 no... No será digno de pegarse con uno, ¿no? En teoría está aquí el boss. No, más arriba. Creo que el de aquí arriba es un... Un tigre o algo así, me parece. Me suena algo de eso. Vale, veo... No sé qué veo por ahí. Gente... Vale, tenemos aquí. Ah, sí, aquí es donde se pilla. Vale, vale. Aquí es donde se pilla lo de la receta, creo. Cuidado. El Naptu. El luchador, ¿eh? Este será un futuro esclavo. Todos los que tengan nombres, intentaré capturarlos algún día. Aunque están muy lejos. Eso no hay que decirlo, pero. ¡Tío! ¡Los pinchos! Me cago en la puta. Por favor. Estaba relajado ahí un momento y... Menuda hostia, me han dado los pinchos, tú. Vale, flechas cortantes y cristal. ¡Ojo, que me han dejado temblando, tío! Malditos pinchos de mierda. A ver, ¿qué tienes por ahí? Una vela y carbón. A ver, ¿eres tú? Arquera. Me hace gracia que estos, por mucho que los empujes, no caen. Vale. Que sí, muerta. ¿Dónde se supone que está el boss, tío? Tendría que estar por aquí. Flechas de hierro. Igual aquí abajo, yo qué sé. No quiero pegarme con él, pero quiero ver dónde está. Si no es aquí abajo, tendrá que ser arriba, supongo. O igual hay una cueva aquí, a ver. Sí, tiene que estar aquí. Tiene una pinta esto de lugar de tranquilidad para un boss. Sí, ahí está. Es un lagarto de esos, ¿no? De mierda. Sí. A ver, sal, gorrino. Ya verás, que no hago nada. ¿Ves cómo no le bajamos nada? Es absurdo, tío. La vida que tienen estos. Y él a mí, sin embargo, me mata de dos, ¿eh? Nada, vámonos. Vámonos, hasta nivel 60 esto es intratable, tíos. Necesitamos una armadura mejor, mejores armas, o sea, no podemos venir así. En gallumbos a por esta gente. Aún nos quedan 15 niveles por subir, así que tenemos la tendencia a mejorar. Vale, pues nos vamos hacia arriba y hacia aquí. Y de aquí, lo dicho, hacia abajo. Vale, estoy pensando yo que era más fácil venir por abajo, así que aprovechando que salimos de lo del cocodrilo, vamos por aquí. He dado una vuelta para descubrir un punto. Y ya de paso que estamos aquí, pues este camino debería llevarnos allá. Ah, exactamente, ahí arriba. Y ahí arriba debería haber una recetilla. Luego nos ponemos donde... Donde el barco de piedra. Si es que somos capaces de entrar, porque hay muchísima gente allí. Vale, aquí solo hay que seguir el camino. Fácil. Easy. Bien, de aquí bajamos al sumidero. Sí, yo creo que sí. Desde aquí podríamos bajar al sumidero. No sé si podré entrar, Me suena de que hay algo ahí... Complicadete. Pero bueno, lo veremos igual. A ver, ¿cuánta gente hay por aquí?
Puerta de rufián descubierta. Vale, ven aquí. ¿Dónde vas, loco? Mira, yo de verdad que hay algunos que están como malditas cabras. Oh, mira, campamentos de la mano negra. ¡No, no! Que se me juntan aquí los pulls, tú. Vale, cuidado. Mira, ese con toda la vida ahí de golpe le baja. A ver. Pesaos. Una barrita. Bueno, un par de ellas. Flechas. Y aquí una flecha y carbón. Vale, por aquí. Por aquí es. Sí, por aquí tiene que haber una receta. Probablemente hacia ahí arriba. Cuidado con esta peña, porque aquí no sé ni lo que hay. Esta gente ya viene equipada, ¿eh? Cuidado, los cimorios. Ha estado bien eso, ¿eh? Ah, muy bien. Amigo. Amigo. Ese escudo me está molestando, ¿eh? No digo más. ¿Pero qué le pasa a este... pollín? Vamos a ver. No le bajo nada. Es que ya no solo por el escudo, que no le pego, y él a mí tampoco. What? Creo que está un poco bug este hombre. Maravilloso. Vale, este es lo que hay que pillar. Este banner. ¿No? Si no es este banner, ¿qué coño es esto? Ah, igual es el de allí. A ver. Está. Está por aquí arriba, en teoría. Esto es. Ahí está. Nuevas fórmulas. Aprendemos la armadura que llevaba el otro que matamos antes. Azufre. Es una armadurita curiosa, cuanto menos, de piel de hiena, justo en la parte de arriba de la mano. Así que si queréis pillar algo, os venís para aquí y ya está. Vale, ahora tenemos que ir ahí abajo. Por aquí me gustaría bajar. Pero igual es una hostia bastante grande. No, por aquí podemos bajar. Ahí, sí señor. Maestro escalador. Bien, y desde aquí nos vamos ahí, nos metemos ahí. Y si acaso aprenderemos otra cosa. Seguramente de cocina, porque prácticamente son el 90% de recetas que encontramos son de cocina. Pero bueno, el galeón negro, ahí está. Lo que decía yo que era lo del barco pirata, pues no es este. Es un barco también, pero más o menos. Ya me entendéis. Vale, hay que bajar. Ajá. Cuidado con la estamina. Y aquí debería haber un poco de personal. ¿No hay nadie? No, pues parece que no hay ni Dios aquí. Y tenemos una cama y todo. Vale, pues aquí nada. Vámonos hacia arriba. Debería estar en la parte de aquí arriba, de la mano, dentro del galeón. Así que mucho cuidado para entrar. Creo que es el estandarte. Así que los tocaré cuando llegue ahí al norte. Que debería ser ese. A ver. No hay nadie aquí. ¿Están todos ahí dentro? Uf, digo yo, ¿qué pasa? No puedo entrar. ¡Hola! ¿Me vas a atacar? Sí. ¿Acaso lo dudaba? No sé por qué. Oh, lo siento. Te he matado. Me llevo esto. Vale, ¿más gente? Sí, hay un montón de peña aquí, ¿eh? Vale, debe ser el estandarte ese que vemos allí. Otro alquimista, tú. Vale. Esto no me gustan, tío, pelear contra estos, porque empiezan a bloquear. ¡Oh, madre de Dios, lo que hay aquí! ¿Y qué ha sido ese ruido, tío? Uf, madre mía, cómo está esto de peña, ¿eh? ¿Cómo está esto de gente, tú? Que me bloqueo, chaval, mira. Espera. Hay que utilizar las paredes, si no, vamos a morir. Y no quiero, no. Espera. Creo que estoy liándola un poco, ¿eh? Creo que estoy liándola un poco bastante. ¡Corre! ¡Insensato! No, esto no. Vale, vamos a intentar. Más que aquí. Vale, una. Va. ¡Uy! ¿Cuántos son, chaval? A ver, pesaos. ¡Madre mía, que me parten en dos! Son un huevo de ellos. Quietos. Vale, vamos a subir aquí un segundo. Es posible que desde aquí pueda tirarlos abajo. O matarlos, o yo qué sé. Tirarlos no creo. Pero aprovecharme de que solo puede pasar uno, sí. Madre mía, tío.
A ver si el sangrado me ayuda un poco, por favor. Vale, vamos bien, vamos bien. Otro quiere que recuperando un poco de estamina. Ojo, a los golpes furtivos y las flechas que me cortan la cura. Ay, me cago en... Uf, por favor, se me están juntando más pulls todavía. Cuidadín. ¿Es este? Sí. ¡Qué alivio! Algo he aprendido ahí. No sé lo que, pero algo hemos aprendido, vale. Súbete, súbete un segundo. ¡Joder, chaval! ¡Qué pesados! Repito, no sé si era eso, ¿eh? A ver si puedo subir aquí. Un segundo. ¡Eh! ¿Qué le pasa a esta piedra? Uf, vale, vale. Quédate aquí un segundo. Me cago en... Quédate aquí un segundo. Necesito recuperar vida, tío. Porque esto... Madre Dios, ¿eh? Joder. Esto de combatir así hacia abajo... No me gusta un pelo, tío. A ver. ¿Estás muerto? Pesado. Vale. ¿Qué tienes tú? Cadáver. Esto, un refuerzo y tal. Ahora voy a por ti. Ahora voy a por ti. Porque estás muy pesados. Tanto arquero y tanto enemigo aquí. No veo... Lo veo, cuidado, no me quiero caer, Ya está. Pesado. Indicaciones de Salaceno. ¿Qué es esto? A ver, ahí está, el banner. Este era, por fin, madre mía. Vamos a limpiar un poco esto ahora. Pero por el amor de Dios, tío, yo no llego y él a mí me arrea. ¿Por qué? Joder. Cristal. Vale, vienen más. Pero, ¿por qué no le doy, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Estoy bug, tío. O sea, ¿qué está pasando hoy con el combate? No es nada justo, Se le va la maldita olla esto, Pues nada. Me no puedo matarlos, ¿para qué voy a entrar? Vale, veo un cofre ahí, tocho. A ti sí, ¿no? Vale, muerto. Joder, qué pesadilla de tíos. De verdad, Sacerdote. Veo un fantasma ahí. Vale, este es el cocinero. Ven, ven. Vale, otro muerto. A ver si me dejan en paz. Me gustaría leer esto, tío. Joder. Pero qué está pasando, tío. Esto pega, madre mía. Madre mía, tíos. Yo no sé dónde sale tanta peña aquí, Pero es súper jodido. Tío, me cago en... Eres muy pesado, ¿Te lo han dicho? No, es que esto no vale, tío. Esto de que le pegue yo y no funcione, a mí eso no me vale. Vamos a subirnos la vida. ¡Vaya, hombre! Otro tío aquí, de verdad. Vamos a subir por aquí. Porque es que esto es un cachondeo ya, tío. Ya toma por saco un rato, hombre. Vosotros hacéis trampa, yo también. A matarlos. Se va a cabrear ahí, Está pensando, ¿por qué me está matando desde ahí arriba? Porque eres un puto. Otro trago. Y ala, adiós cabeza. Por pesado, tío. De verdad. Necesito subirme la vida, Me gustaría leer esto. Vale, ¿esto es la que se muere ahí de hambre o qué le pasa? Se acuesta a dormir, yo no que sé qué le pasa a esta. A ver. Dieron la ramera 6. Qué alivio, comida y compañía de los hombres, mujeres agradables. Me han recibido con los brazos abiertos y me han dado ropaje. Los hombres se pelean por mí y muchos de ellos se reclaman. Me reclaman en exclusiva. ¿Viene alguien? Está por ahí dando vueltas, ahora viene.
Mis habilidades son muy útiles aquí. Un guiño por aquí, un movimiento de dedos por allá. Y no me tiro esa sonrisa al dedo justo ahí. Y me viene a atacar un pesado. Que bueno, por lo menos a este le doy. Venga, fuera, fundidor. Me llevo tu gaseoso, tus barras y esto. A ver, déjame leer el libro, anda. Justo donde estaba, por allá. Y una misteriosa sonrisa en el momento justo. Y prácticamente los tengo haciendo cola en la entrada de mi pequeña tienda. Protégeme, le susurro cuando entran en mi habitación. Y me juran protección eterna. Dame refugio, lo ruego. Mientras os tapamos con la manta de piel. Nos tapamos de piel y de ciervo que me prometen. Y me promete que siempre les tendré conmigo. Me estoy acostumbrando a este trato. Sin embargo, el líder me observa. Es extraña. Es extraña, se ha ganado el respeto de sus hombres, pero jamás se acuesta con ellos. Siempre está vigilando las ruinas del suroeste. Me pregunto qué clase de horrores se esconden. ¿Ruinas del suroeste? ¿El sumidero, supongo? Seguramente. Vale, veo cofres ahí y veo cofres ahí. Voy a echar un vistazo aquí abajo un segundo. Es grande esto, o sea, más grande de lo que pensé. Vale, tenemos aquí un carpintero. Este muerto ya. Vale, cofre. A ver qué tenemos aquí. Nada interesante. Los cofres ya casi no merecen la pena ahora mismo. Esto y esto. Estamos a 91 de peso. No puedo coger mucho más. Vale, comida duradera. Esto, orbes de agua que pesan un huevo. Y, una entrada secreta. Ah, se puede entrar por debajo. Mira tú qué cosas. A ver. Vamos a ir al otro lado ahora. Y no deberían quedar cofres ya. Cadáveres, hay de todo por aquí. Más barras. Más carbón, orbes de agua. Vale. Buah, tío, otro de la lanza, de verdad. Es que estoy fallando un montón, Y no por tarjetearlos, sino porque les doy y parece que les paso por encima. Vale, muy bien. Me quedo sin estamina. ¿No veis que atravieso los tipos? Me cago en las dagas. Me están haciendo el lío hoy, Que le des, leches. Me cago en la ley. Por favor. Oye, ¿una nota? Sí. Siguiendo las órdenes, seguimos a los desertores hasta el desierto meridional. Encontramos al viejo Colby, refugiado bajo un saliente rocoso, farfullando por sí mismo. No había rastro de los demás. Le pedí a Colby que me contara lo ocurrido y me relató esta demencial historia que he transcrito palabra por palabra. Uy, mira, botas de escalada. No estábamos desertando, estábamos buscando tesoros. A Jacoby se le metió en la cabeza que estas ruinas tan tétricas, las que el brazalete llama el observatorio, estaban repletas de tesoros. Jacoby nos convenció a los muchachos y a mí para que la siguiéramos y nos condujo hasta el acantilado con la idea de escalarlo usando un trozo de cuerda. La ascensión fue ardua y peligrosa, pues la hicimos de noche para evitar los caníbales que acechan la zona. Pero elegimos una noche despejada de luna llena y logramos llegar hasta la cima. La verdad es que las ruinas me dieron mala espina desde el principio. No eran más que un montón de piedras negras bajo la luz de la luna y no había ningún tesoro a la vista. Jacoby empezó a husmear buscando algún tesoro, pero lo único que descubrió fue una de esas tablillas brillantes. Esa voz, ya sabes cuál, empezó a hablar sobre constelaciones y signos de zodíaco, y los muchachos empezaron a insultar a Jacoby por llamarlos hasta allí, arriba para nada, cuando de repente apareció eso. Jamás he visto nada igual. Tenía la piel como una víctima de peste y el pelo negro y erizado. Sus ojos rojos refulgían como las ascuas del infierno y cuando se encabritó sus alas taparon. Primero mató a Jacoby, simplemente dio un salto y le arrancó la cabeza de cuajo. Vaya hombre. Los muchachos y yo gritábamos y luchábamos por alcanzar la cuerda para descender antes de que esa alimaña llegara hasta nosotros. Supongo que se refiere a la chisma de los estos. Agarré la cuerda y empecé a deslizarme hacia abajo, quemándome las manos. Arriba podía oír los gritos de los chasquidos mientras me caían encima sangre caliente. La cuerda se balanceaba y me golpeaba contra la pared del acantilado mientras trataba de aferrarme. De pronto se soltó. Caí y caí, pero aterricé en la copa de un árbol y perdí el conocimiento.
Cuando me desperté estaba solo en el desierto y se avecinaba una tormenta de arena. Me refugié como pude y después me encontrasteis aquí. Voy a llevar a Colby de vuelta al barco para jugarlo porque... no me da tiempo a leer y coger cosas. Es obvio que me está mintiendo. No sé qué ha dicho al final. Pues supongo que se refiere a lo de... A la historia de... Del... Bueno, a la torre, ¿no? De... Del murciélago. Imagino que va por ahí los tiros. Indicaciones de salaceo. Un breve informe sobre las deserciones de... Vale, esto es lo que acabamos de leer. Tengo que tirar algo, tíos. Estoy en la mierda con el peso. Podría comer esta mierda. Todo esto para mí. Venga. Ahí, para el buche. ¿Y qué voy a tirar? ¿Las 100 barras? ¿Los orbes, si acaso? Vamos a tirar las 100 barras. Y ya está. Vale, pues ya tenemos el galeón negro listo. Me gustaría leer estas informes. Informe de primer oficial. Salaceo. En la parte este del barco de los Mano Negra hay un ancla. Desde el ancla hay 45 pasos. Camina, no corras. Al norte, gira al este. Queda... Da 50 pasos, después gira al sur y da, por último gira este tal. Allí oculto la base de un importante árbol está mi cofre. Vale, 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 vale. Al ancla, al ancla. Yo sé que aquí hay un ancla. Y habla de esto. Vale, un árbol. Un árbol desde aquí. No veo ningún árbol desde aquí. Pero tiene que haber la fuerza, no me jodas. Vale, vamos a salir de aquí un segundo. Contando con que sales, vienes al este, luego bajas al sur. Es que claro, aquí hay otra maldita ancla, tío. ¿Sabes? O sea, hay anclas en todas partes. Mira, hay otra ahí abajo. No, 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 que me tira colgado. Podría ser esta ancla y no la de abajo. Esta está al este. Entonces, podríamos 25 pasos al norte. No, a ver, desde aquí vamos a contar con que sea este y no la que está encima del barco. Pam, 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 pam. 45 pasos norte, 50 pasos este y luego 25 pasos al sur, vale. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Esperad un segundo. Aquí más o menos 28, tampoco va a haber que ser precisos. 28, vale. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 50 pasos hacia allá. Que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más enemigos, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46... 47, 48, 49 y 50. Luego tenemos otros al sur, 25. Y luego dice de... Vale, al sur 25, supongo que será por aquí, aprox. Y 150 al este. No, otra vez. Por último, gira al este y da 150 pasos. Vale, pues tiene que ser alguno de estos árboles entonces. Bueno, si ya lo tenemos aquí, mira. ¡Oh, monedas! Sacrear cofre. Lo que pasa es que no pone de quién es. Pero tiene que ser esa la fuerza, tíos. Acabo de pillar un cofre de un árbol. Más claro, agua. Es el primer árbol que tenéis enfrente del barco. Así de simple. Podía haberlo puesto así. Nada de tantos pasos ni tanta historia, ¿verdad? Que eso solo olía al personal. Aunque podría ser ese árbol también. No creo que haya dos. Bueno, voy a echarle un vistazo por si acaso. ¿Algo por aquí? ¿Más que hierbas? No. Vale, pues nada, bajaremos al sumidero, a ver. Hemos hecho el barco. Hemos pillado un par de recetas nuevas. Y podríamos ir allí ahora. Vamos a echar un trago de agua. Empieza a haber guerreros nivel 3 aquí, ¿eh? ¡Oh, un nivel! Gracias. Lo que pasa es que estamos llenos de mierda. Llenitos, a ver, atributos. Podemos subir aquí.
Podemos subir un par de ellos aquí para no ir todo petados. Y venga. Ahí, ya estamos un poquito más ligeros. Vale, ¿algo interesante por aquí? Moral, ojeador. Nada. 90%, bueno. Casi un 10% de esto. Qué pinchos más raros, tío. Es como... aparte de un barco. Vale, tenemos que bajar. Tenemos que ir hasta aquí abajo. Sí, solo hay que bajar por aquí. Perfecto, y mira, tenemos un demonio de ahí. Estos son duros porque tienen muchísima vida, pero bueno, se les puede matar si vamos bien. Vamos a intentarlo de todas formas. No tengo para reparar el arma, va a ser un problema. Vale, hace un giro. Son como los pequeñitos, pero un grande. Cuidado, vale, giro. Vaya, hombre. Lo peor es que viene una tormenta, tíos. Viene una tormenta, joder. Y yo aquí sin cubrirme, me cago en... Voy a tener que encontrar un sitio donde ir, porque encima no veo nada. Muerto y estamos en la tormenta de arena. No, tío, ahora no. Necesitamos cubrirnos en algún sitio. A ver si esta cabaña de aquí arriba. Corre, es un toldo de mierda, pero yo qué sé. ¿Me puedo cubrir? Ah, no me sirve de protección. Me cago en... ¿Y aquí? Vale, refugio. Aquí, si acaso me curo algo, ¿no? Pasa que no voy a poder curarme. Bueno, con la regeneración la vida no baja tanto. Vamos a esperar que pase la tormenta. Tenemos vida de sobra, así que... Y le hemos pillado 20 de sangre al demonio, nada mal. Vale, lo del tesoro lo podemos tirar ya, si acaso. Aunque me gustaría guardar todas estas historias, tío. Bueno, pues como veis, estamos en casa. Ya he dejado todo el material. No he ido a lo de la arena porque, tíos, esto... de tener corrupción y estar con las herramientas rotas me ha sido imposible. Se me ha roto el cuchillo, así que he decidido no meterme allí porque me van a matar. O sea, sin armas me matan directamente. Entonces lo que voy a hacer hoy, va a ser poner a moler las pocas monedas que hemos pillado. No hay suficiente espacio en el inventario. Porque tenemos aquí hueso. Yo no sé para qué tengo tanto, la verdad. Pero vamos a moler esto para sacar un poquito de polvo, que no es mucho, pero bueno, yo qué sé. Algo se hará con él. No voy a moler más huesos, porque esto se está yendo de madre y no puede ser. Es una locura lo que hay aquí. Vamos a dejar en el pozo los frascos. Puedo llenarlos desde aquí, ¿verdad? Ahí, vale, llenamos todos. Bien, todos llenicos. Lo vamos a dejar todo recogido, todo preparado. Y el próximo día, si acaso, nos vamos directos. Porque no puede ser que cada 2x3 esté reparando. Alguien me decía de vosotros, lo escribía con respecto al tema de las armas. De las herramientas más bien. Pero en las armas también es un poco coñazo. El tema de pasar del acero al hierro. Y es verdad que reparar con hierro es muy fácil. Las armas con hierro es muy, muy fácil. Uy, mira, explosivos. Por lo que... al final no sabes si te compensa realmente hacerlas de acero o no, porque realmente es un coñazo, tío, tener que andar con el acero a cuestas para eso, y no se coge en todos lados, entonces es un coñazo. Pero bueno, yo creo que compensa, ¿eh? Lo que pasa es que no podemos hacernos una run tan larga como la que me acabo de hacer, una vuelta por todo el mapa, y quedarme así como un idiota con las dagas rotas. No puedo hacer eso. Entonces, como ya se me ha pasado el día volando, viniendo dos veces y yendo dos veces, yo creo que lo mejor va a ser ir el próximo día. De todas formas, como tenemos aquí para aprender estos kits, que no los había aprendido desde el nivel 39, fíjate tú dónde están. Entonces creo que lo mejor será meterle otro kit de los nuevos, ¿no? Porque tenemos... mira, esto sin aprender, tío. Es que no puede ser. No puede ser. Vamos a ver qué nos pide esto. Este es el que estamos utilizando hasta ahora. Ahora necesitamos acero, ¿veis? Ya estamos en el acero. Pero bueno, yo creo que con este... podría ir bien. Vamos a ver, ¿tengo algo de acero aquí? Creo que sí. 35, es poquito. De todas formas, necesitamos mucho más hierro.
Voy a pillarme esto, voy a poner a hacer pues un poco de acero y mejoraré las armas. Bueno, el arma que tengo ahora. Mejoraré todo lo que pueda el arma para que el próximo día, si nos vamos a la arena, vayamos ya preparados. Creo que vamos muy bajos de nivel todavía para eso. Pero por lo menos ver la entrada y eso, a ver qué hay por allí dentro, no estaría mal. Hemos pillado el monolito hoy, hemos pillado un par de recetas interesantes, algún tesoro. Así que mira, ha sido bastante productivo de todas formas, ¿no? Un coñazo lo de tener que dar vueltas, como decía, dos veces, por eso de llevar solo un arma. Creo que voy a tener que llevarme dos reparadas y si acaso, para diferentes enemigos, pues usar una o usar otra. Porque es que si no, así, es un coñazo. Tener que volver todo el rato desde allá es una maldita ruina. Y como que canso un poco, ¿sabes? Tener que hacerse todos esos kilometrazos, pues no es el plan, amigos. Por lo que vamos a meter reparación a esto. Bueno, reparación, vamos a hacer un kit para aquí. ¿Qué otras armas podría hacer? Esta es de hierro. No sé si tendré alguna buena de esto. Vamos a ver. De hierro. Guerra antigua. Es que esto no sé. Son de nivel 47 y así, pero no sé realmente de qué son. Podría pillarme alguna, si acaso. Tenemos maza, acero, falcata, espada larga. Una espada común. Poción de salud 25. Las dagas son 27 ahora mismo, creo. 34, 35, 32. Es que esta está muy rota, Las hachas ya sabéis que la usábamos antes. Y estaba muy bien, tío. Espada, dos manos de acero. Poción de daño 33. 39, la de dos manos antigua. Lo que pasa es que esta no vamos a poder hacerla, creo. Tridente de acero 32. Y esto era 33. Tridente. ¿Y el martillo qué? 36. Estoy dudando. Vamos a pillar esta. Tenemos puntos, así que no pasa nada. Vamos a pillar la espada antigua, a ver si soy capaz de hacerla. Por aquí, ¿qué? Las dagas antiguas. Tenemos 26, que son como estas, ¿no? Ah, estas son 22. Ah, amigo. Pero me da a mí que no voy a poder hacer esto. Estas son las arrojadizas, arcos paso del tema. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Abisales antiguas. Las antiguas. Ah, y se hace con un acero también. Imagino que para reparar incluso también, entonces. ¿No? Ya podemos hacer un kit de los buenos, si acaso. Tenemos unas dagas y un. Y una espada antigua. Esta es la abisal, no quiero. Vale, pues lo que pasa es que pide un huevo de lingotes de. Pues pide 22, chaval. Pide 22. Así es imposible. Así es imposible. Necesitamos hacer muchos más lingotes de acero. Y fuego férreo no es que tengamos mucho tampoco. A ver. ¿Podemos hacer alguno más? Fuego férreo. Necesitamos brea. Tengo brea aquí. Ah, porque se está haciendo, vale. Ah, lo que pasa es que no haces. Joder, siempre vengo con esto lleno, tío. No sé cómo me arreglo. Vamos a coger los polvos de oro y de plata. Y lo voy a dejar aquí. Junto con esto aquí. Es que si no, tengo esto lleno de mierda. Y no puede ser. No puede ser. Necesito un cofre aquí urgentemente ya. Vale, vamos a pillar carbón, creo que tenemos aquí. Sí, venga, pillamos el carbón de aquí. Ponemos esto a hacer aquí. Ahí va. Nos hará para todo, yo creo que sí. Necesitamos más brea, si acaso. ¿No? Más brea, porque sí. Tenemos para hacer ahora azufre, tenemos bastante. Pues venga, brea. Le metemos ahí caña a esto. Ahí. ¿Que se van a hacer cuántos? ¿Siete nada más? No way. Ah, porque vale. 50. Vamos a quitar esto de hacerse. Y ahora lo ponemos ahí otra vez. Tintes. Allá vamos. 57. No está nada mal. Yo creo que no está nada mal. Vamos a ver el tema de armaduras también. Porque hemos pillado, por cierto. Hemos pillado esta, mira. La de la llena. Ahora ya la vemos. Llena. Estas son las armaduras. No es que sean muy buenas. Pero para primeros niveles, si os pasáis por allí y la pilláis, está muy chula, tío. El casco este está muy guay. Pero ahora lo que me urge, si acaso, es hacerme la de pesado Svanir. Necesitamos acero también. Pues igual nos hacemos un rush el próximo día, Voy a intentar farmear un poco por libre. Coger suficiente material para hacerme tanto el casco. Bueno, la armadura Svanir esta. Porque esta. Esclavista hiperbóreo. Está guapa. Pero creo que no nos va a dar suficiente, ¿no? Es hierro, además. Yo creo que es mejor incluso la que tenemos. Pero vamos a ir por esta. Vamos a ir por la pesada, ahora que tenemos también los refuerzos buenos.
Puede acoplarse. Esto no. Yo creo que sí. Que esto nos va a venir bien. Armadura simple y armadura. Y esto nos reduce. De reducción de armadura. Vale, pero no hay ninguna mejor. No. Parece que no. Y esto aumenta la armadura de la que tenemos ya. Para aumentar la fuerza de una armadura. Sí, debe ser para hacerla más resistente a los golpes y a las roturas. Pero bueno, no importa. Lo dicho. Nos iremos a... Pillaré un poco de esto. Ah, hice uno de estos. Sí. Vale, pues no lo voy a equipar todavía, ¿eh? Vamos a hacernos las dagas. Y yo que sé, un espadón o algo de esto. Yo creo que es lo que se tercia ahora. Ponerme todo el equipo posible. Y hacernos ya algo interesante. Porque creo que sí, ¿eh? Que teniendo nivel... Teniendo el nivel para hacer armas y herramientas y todo eso, deberíamos hacer esto sin problema. Sin duda alguna. Vale, vamos a dejar esto aquí, que ocupa espacio. Pues nada, lo dicho, lo dejaremos por aquí. El próximo día continuaremos. Iremos a, si acaso, allí o al norte. Ya veremos. Porque entrar allí con el tema de la corrupción sin las bailarinas es un poco coñazo. Pero bueno, me pondré a farmear. El próximo día empezaremos ya crafteando las armaduras nuevas y las armas. Cogeré los esclavos, que deben estar listos ya. Al menos alguno de ellos. Y nos vamos si acaso al norte. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Pues yo creo que sí. Es hora de visitar a nuestros hermanos del norte. Porque seguro que tienen cosas interesantes que contarme, ¿eh? Ya veremos las peleas que nos vamos a pegar por ahí por las torres. Porque ahí tenemos acero bueno. Incluso podríamos ir a farmear acero allí. No es ninguna locura. Pero bueno, es el próximo día. Nada más, lo dejaremos por aquí. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribíos al canal para más vídeos como este. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo, muchas gracias. Chao, chao.